La candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, presentó su primer compromiso de campaña. La abanderada del gremialismo anunció dos medidas para tratar de poner fin a la segregación espacial del Gran Santiago. No puede ser que mientras menos ingresos uno tenga, más lejos viva. Que mientras menos ingresos uno tenga, más tiempo pierda en el traslado. No puede ser que muchas mujeres que son solas, que son jefas de hogar, partan a veces a las 6 de la mañana y lleguen recién a las 8 o 9 de la noche a hacerse cargo de sus hijos. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos proponiendo es dos cosas. Una, lograr que personas que tienen acceso a viviendas sociales, personas de bajos ingresos, puedan vivir cerca del metro, de vías troncales, de tal manera que realmente pierdan mucho menos tiempo en sus traslados. Pero además, que la ciudad empiece a mezclarse. La candidata de la UDI también se refirió al proyecto de ley que subiría el salario mínimo de los actuales 193 mil pesos a los 210 mil pesos. A ver, 210 mil pesos me parece espectacular. Y naturalmente que nos gustaría que el salario mínimo pueda seguir creciendo, y si crece al ritmo de hoy día, efectivamente debería llegar a los 250 mil pesos durante los 4 años del próximo gobierno, cualquiera que sea. La única preocupación es que no vaya a aumentar muy fuertemente la tasa de cesantía previamente. Cuando aumenta la tasa de cesantía muy fuerte, muchas veces entonces se disminuye un poco el ritmo de crecimiento, pero si eso no ocurre, ojalá sí podamos llegar a los 250 mil pesos durante el próximo gobierno.